con Detrás de las Noticias con el profesor Romero. Atención. Pero muchos comentarios. Dale con los peros. Bueno, vamos a sentarnos. ¿Qué tenemos en el día de hoy, eh? Bueno, vamos a ver la página editorial del diario Ojo, de la que estaba Mañeto ahí. Hoy nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, bien. Con mucha simpatía, no parece compone que no el personaje. Pero bien, ¿eh? Mirá un poco. Ojo que compone el personaje. Fíjate, mirá. Te compone el personaje. Bien, bueno. ¿Me puedo retirar? No. Como Mike. Voy con Mike a tomar un café y vuelvo. No. ¿No? Me quedo. Permiso. Bueno, te decía, vamos a ver La Nación, la página editorial de La Nación. Y bueno, y nuevamente me vas a tener que decir a ver qué título te imaginás vos pondrías. Claro. Sí. Así que necesito que prestes atención, Daniel. Fíjate lo que dice la nota de La Nación de la página editorial de hoy. Dice, en 2003... la Argentina tenía malas relaciones con Uruguay y Chile. Bueno, cuando empezó el ciclo de kirchnerista, ¿no? La Argentina tenía malas relaciones con Uruguay y Chile y hoy estableció, entre otras, una fuerza militar combinada con Chile para misiones bajo mandato de Naciones Unidas y mejoró los vínculos de diverso tipo con Montevideo. Bien. ¿Qué más dice? El país ha logrado equilibrar sus relaciones con el arco andino. Pasó de lazos concentrados en Bolivia, Ecuador y Venezuela a una estructura más balanceada. Ya tengo el título. A ver, ya tengo el fortaleciendo título. Los vínculos con Colombia y Perú. Tengo ¿Ya tenés el título? Yo tengo el título. Vos decís que no. Mejoran los vínculos con la región. Vamos a seguir. No, es un poquito más amplia la nota, no está mal. Muy no, vendedor el título. Dice, hoy. Hoy se manejan con más prudencia y firmeza los acuerdos y desacuerdos con Brasil. ¿Sí? Bien, a la vera. Sigamos. Dice, la Argentina es uno de los 41 países, entre los 191 con asiento a Naciones Unidas, que por su manejo en el tema nuclear fueron invitados en 2010 al cónclave sobre seguridad nuclear convocado por el presidente Barack Obama. ¿Pero esto es miradas al sur, esto? Sigamos viendo la nota. Dice, la Argentina lideró el año pasado, a través de la Secretaría de la UNASUR, la resolución de una muy grave crisis entre Colombia y Venezuela, y hoy preside el G77 más China en el marco de las Naciones Unidas. Son 120 países, sí. Dice, es parte activa, sigue la nota, es parte activa del G20 en el terreno económico, del G15 en materia de cooperación sur-sur y del FOCALAE, Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este. Relaciones internacionales de la Argentina a partir del 2003 es la nota de la Nación. Otro título, muy ganchero, atención. A ver. Con punch. Importante presencia argentina en foros internacionales. Más o menos. Cantilo y punch tienes. Por algo no estás en la Nación igual, pero bueno. Dice, es uno de los mayores contribuyentes mundiales de efectivos para misiones de paz y tiene un rol reconocido en el ámbito de los derechos humanos en los foros mundial, hemisférico y regional. Título de la nota. Ya le di dos títulos. Claro, ¿qué más querés? ¿Por cuál se inclina? Ahora vamos a ir, pero antes me gustaría, Héctor, puede ser primero. Héctor, ¿qué le parece el trabajo de me voy, tengo que con Maica Pigorena, voy a tomar un café y vuelvo. Lo veo muy bien. Vas tras titular, titular. Ah, muy bien. ¿Le gustaría hacer el trabajo de Javier? Puesto menor. Bueno, ¿cómo se llama? Título de la Nación. Sin mapas y sin brujos. Dejame un segundo. Esto lo escribió Juan Gabriel Tocatán, que es un tipo muy prestigioso, hay que decir, sí. De la Universidad. Yo me imagino que. Universidad de Itela. Quizás no eligió él el título, digámoslo, ¿no? Ah, es muy probable. Digamos, no lo sabemos. No lo sabemos si no lo eligió. La verdad que la nota. A priori, es el contenido dice una cosa y el título expresa otra. Marca y el título. No, pum para arriba, página necrológica de la Nación. En el resto, siempre generalmente trata de la necrológica se da pum para abajo en todo caso. Bueno, hay que subir el pero, ¿están mandando el pero? ¿Sí? ¿Cuántos peros? Importantísimos premios. Bien. Entrás a Tecnópolis. A Tecnópolis gratis. Al puente de Vicentero. A la Casa Rosada. Debe subir el pero. A esa cama, Subí tu pero a www.durodedomar.com. Estás mandando. Ya que estás en el plan. ¿Podemos mandar el corte o no? Vamos a un corte, enseguida volvemos. Hay más Duro de Domar.